Acá la banda de Lobito, siendo para Cachi, Cachi muy bonito, para el festival de lo que viene siendo la comida bajista, con toda su banda, con el guitarrista Dormilón y con el segundo guitarrista al mando, Dormilón 2 y bombista Dormilón 2. Disfrutando lo que viene siendo el paisaje, que es la verdad una pasada, es muy natural, por decirlo así. Así que en un rato más calculamos cuánto conductor, 2:30, prácticamente son las 11:30, así que en una hora vamos a estar tocando en Cachi para el festival de la comida bajista. Así que nada, estaremos subiendo un par de cosas y espero que lo vean, le den like, corazoncitos, compartan, porque la verdad se agradece bastante para que las demás personas puedan se dé a conocer esto. Y nada, que espero todo su apoyo y que bueno, lo dejo con el paisaje. Amigos que prontito nos van a estar actuando, ¿no? Acá en la plaza principal. Lo tenemos a Santiago Corimac y su bandoneón, más conocido como el Lobito, el bandoneón de Atocha. ¿Cómo anda, Santiago? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bien, con un clima bastante agradable, fresquito y caluroso también. ¿Cómo están los músicos? ¿Cómo andan los músicos? Y la verdad es que estamos bastante contentos y emocionados por haber llegado ya acá a esta comunidad que es muy linda y muy pintoresca, así que bueno, agradecemos la invitación y estamos muy ansiosos de poder brindar nuestro arte. ¿Ya pasaron por la plaza y vieron cómo está el escenario, la gente? Sí, están esperando, ¿eh? Y bueno.
Bueno, estamos acá a punto de tocar ya, digamos, lo que es el festival acá en Cachi, que la verdad está con mucha gente, como pueden ver, se me muestra. Así que bueno, vamos a ver enseguida, así que ahora le voy. Muy buenas, lobiteros. Acabamos de terminar de tocar hace rato acá en Carril. ¿Carril? No, en Cachi. ¡Cachi! Bueno, otra vez. Bueno, gente, acabamos de tocar acá en lo que viene siendo el Festival de la Comida Ballista en Cachi. Acá en el Valle. A duras penas, con muchas dificultades. Tecla rota y tecla tapada. Pero lo mismo se largó y lo mismo han bailado. Así es lo que viene siendo la banda del Lobito. Por más que pasen cosas, la vamos a romper en cualquier lugar que vayamos y que la gente lo disfrute, que es lo que importa. Brindarle lo mejor de la música carpera para todos ustedes, así que bueno, esperamos que nos sigan, sigan lo que son las teclas del Lobito, vamos por todos lados y bueno, cuando nos vean, nos saludan y el que saque una foto nos etiqueta. Exacto. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, el Instagram el Lobito Bandoneón de Atocha y el Facebook también el Lobito Bandoneón de Atocha, donde subimos muchas fotos y muchos videos de los lugares en donde vamos participando. Así que nada, espero que nos sigan, nos apoyen y compartan siempre nuestros videos, nuestra música, para que más gente pueda apreciarlo y unirse a nosotros. Así que, mucha suerte, saludos a todos y disfruten del folclore. Matías Guanuco, el Lobito. Nos vemos. También me olvido de presentar que tenemos el otro miembro de la banda, el cual, digamos, estuvo haciendo otras cosas y recién acaba de llegar. Leandro, por favor. Sí. De una vez, se acaba de recibir de bombista y a la vez guitarrista, un miembro de la banda de Lobito. Hola. Así que bueno, siempre contamos con más apoyo
Y si hay alguien que se quiere unir, obviamente lo vamos a adoptar. Y bueno, lo vamos a hacer participar en donde vayamos. Así que bueno, ¿le dan un mensaje para la gente? Gracias a todos los cacheños. Muy lindo festival. Saludos a todos. Chao, chao. Nos vemos.